Como siempre es un placer venir al Merentebrán, es uno de los municipios con los que mejor podemos trabajar y eso hace que las obras vayan mucho más rápido, entonces que lleguemos mucho más rápido a las vecinas y a los vecinos. Que decíamos con Mariano la importancia de que haya acordado con el Ministro de Viviendas terminar también estas viviendas. Nosotros que venimos del peronismo siempre decimos, mejor que prometer es realizar. Traer agua como hicimos hace un tiempo, traer hoy eh, la red de cloacas, darles una vivienda. En realidad, no es más que mejorarle la calidad de vida. Para eso hacemos política, para eso nos presentamos a elecciones y queremos gobernar. Y el Estado presente, invirtiendo ¿no? el presupuesto nacional, es lo que todos quienes estamos hoy acá y quienes están en sus casas tributan para que el Estado pueda hacer estas obras. Estas obras que no se hacían hacía muchos años. Es un día muy importante para la localidad de Malvinas Argentinas, tenerla nuevamente a Malena en Brown, que ya la verdad es que se nos hace costumbre, por suerte, viene seguido y eso es porque hay muchas obras, porque se van concretando. La, la problemática sobre todo de agua de este barrio, de agua potable era histórica, tanto acá en Barriodona como en el Canario, como en toda la localidad de Malvinas y esto se concretó hace muy poquito, con mucho esfuerzo con mucho trabajo de todo el equipo de AISA, por eso estamos muy agradecidos y ahora estamos dando un paso más con Tres módulos de cloaca, y esto también habla de una, de una decisión política. AISA es una prestadora de un servicio esencial, y sobre todo para nosotros, estamos en el segundo cordón del conurbano. Hemos sentido en estos dos años el fuerte avance de cobertura de agua potable, como también de cloacas. Como todo el barrio acá, con los camiones atmosféricos, acá los pozos ya no dan más y cada dos o tres meses tienen que desagotarlos y el costo es altísimo la verdad que esto es un adelanto bárbaro lo esperábamos hace mucho tiempo todos los vecinos agradecidísimos era algo que hacía falta acá en el barrio algo muy necesario sí tenía problemas con el pozo ahora se va a poder sacar y conectar acá